Muy buenas noches. Hello, hello. Buenas noches. Good evening, everyone. Bienvenidos a la clase. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Primero que nada, bueno, yo les pido una disculpa de mi parte porque me encuentro con un proceso viral. No sé si es gripe o qué, así que voy a estar. Se me va a notar, a ver si voy a apagar la cámara y así, pero espero su comprensión, ¿verdad? En cuanto a sus cámaras, me gustaría que podamos encenderlas. Ahí les doy tiempo, ¿verdad? Para que se hagan el peinadito, para que se arreglen las cejas, La abra dice. para que pongamos ahí y que nos veamos presentable. Tiene mucho volumen. Dígale ahí que le ayuden a bajarle el volumen. Gracias. Ok, bueno, vamos entonces a iniciar. Gracias ahí por encender sus cámaras. De momento solo veo un chico con cámara encendida y tenemos puras girls. Gracias por encenderlas. Bueno, es uno de los requisitos principales, ¿verdad? Del INSAFOR, bueno, del programa en el que nos encontramos, de tener la cámara encendida, porque ustedes ya saben que esto es una beca, por lo tanto necesitamos tener cámara encendida comprobando que somos nosotros quienes estamos en clase, ¿verdad? Así que gracias por eso, gracias por encender sus cámaras y a quienes no han encendido la cámara todavía, pues yo esperaría, ¿verdad? Que la podamos encender en el transcurso de la clase. Ok, bueno, vamos a empezar presentándome. Para empezar, mi nombre es Diana Rodríguez Sayas. Ustedes me pueden decir Miss Diana, ¿ok? Eso yo sé que por tradición decimos esto de decir teacher, ¿verdad? Pero decir teacher no es correcto porque es como decir docente. Lo correcto sería decir Miss Diana, que es como decir señor Diana, niña Diana. La forma más adecuada, ¿verdad? Para la forma más adecuada para que ustedes puedan dirigirse a mí, ¿verdad? Miss Diana. Ahora, voy a explicarles un par de generalidades del programa, aunque yo siento que faltan bastantes que nos conectemos el día de hoy, porque vi que somos más de 20 personas y estamos conectados 14. Eso es algo malo. Vamos a ver si les escribimos por acá. Y Marvin, no se preocupe, creo que usted me está escribiendo. Es algo de lo que les voy a explicar también. Todas las clases quedan grabadas y van a estar en YouTube. Así que todas las clases van a estar ahí. Por si usted en algún momento quiere repetir la clase, simplemente se dirige a YouTube en un link que van a tener y pueden encontrar todas las clases, ¿verdad? Ahí van a estar grabadas por si ustedes tienen algún problema y están de oyentes, como es el caso de Marvin el día de hoy, porque dice que está trabajando. Ok. Ya veo que se me están conectando más personas. Excelente. Bueno, vuelvo a dar las generalidades. Volvamos a ese punto ahorita. Me voy a presentar con ustedes debidamente con la presentación que tenemos acá y luego les explico un poquito más del programa. ¿Ok? Bueno, déjenme que mi computadora como que no quiere colaborar el día de hoy. Un segundo. Me avisan si pueden ver mi pantalla, porque ahorita le he dado a compartir, pero siento que está un poquito lento esto. ¿Desaparece la pantalla ya o no? Está cargado. Sí, ya aparece. Ok, excelente. Bueno, mi nombre, como ya les explicaba, es Diana Rodríguez. Así me veo, ¿verdad? Cuando no estoy enferma y ando bien arreglada. soy licenciada en idioma inglés. Mi formación académica es todo lo que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Experiencia laboral también. Eso para que ustedes sepan, ¿verdad? Que las clases obviamente se les intentan dar con experiencia. No solo sé inglés y ya, ¿verdad? lo resaltaría yo aquí, que soy docente de graduada de Universidad Gerardo Barrios.
Trabajé un año en Estados Unidos enseñando español y ahí fue donde yo diría que mejoré un poco mi inglés. Y bueno, he sido instructora de inglés en diferentes academias y en línea estamos desde la pandemia, ¿verdad? Que nos obligó a pasarnos en línea y no había mucho trabajo, así que pasamos en línea, así que también tenemos experiencia trabajando en línea, dando las clases virtuales. Ya casi me gradúo también en una maestría de Zoom, porque básicamente esto de Zoom es también otra cosa que hay que aprender. Por si ustedes no saben, también me pueden decir, ¿verdad? Si algunas cosas no las saben manejar de Zoom, y con gusto les ayudo. Vamos a explicarles un par de generalidades más, y es que para empezar, ustedes tienen un correo electrónico que les ha llegado. Me confirman ahí si todas las personas les llegó el correo electrónico, donde estaba la clave con la que se iban a conectar, el link y todo eso. Nos llegó esa información, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, Sí, perfecto. sí. Ahí también está el enlace para unirse al WhatsApp Group. Si no lo tienen, de igual manera yo se lo voy a compartir acá en el chat para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas informaciones de las clases, de cosas que van a estar sucediendo, se les van a estar compartiendo a través del chat de WhatsApp. Por ejemplo, si no hay clases un día, que hoy casi no había, me siento mal, pero aquí estamos. Entonces, hay cualquier información, ustedes se van a dar cuenta en el chat de WhatsApp. Ahí van a estar mandando todo, ¿verdad? Tengo aquí unos. No le permite encender la cámara, dice. ¿Quién es? Pero no veo a Paola Yo, ya. pero es que dice que, o sea, está encendida, pero no sé por qué no sale, o sea, no, como que no permite que se vea, pues. O sea, sí está encendida. ¿Le ha dado permiso usted a Zoom para que acceda a su cámara y su micrófono? Bueno, micrófono sí, pero ¿le ha dado permiso para acceder a su cámara? Sí, al entrar ahí como que dice la notificación, y yo le puse que sí, pero no me deja, o sea, y no es la compu porque creo yo que no es la compu, ya, porque Ajá. tira la lucecita como que está, o sea, encendida la Ok. cámara. Ok, ve. Verifiquemos en lo que va la clase a ver si le permite y si no, porque a mí no me dice encender su cámara porque aparece de hecho como que estuviera encendida, ¿verdad? Vamos a ver en lo que continúa la clase a ver si se puede solucionar ese problema y si no, mañana antes de ingresar, intente comprobar algún error que puede estar dando Zoom con su computadora, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas puede ser que esté chocando. Bueno, les decía que ahí Gracias. está, bueno, les decía que ahí está el grupo para el que puedan unirse. So we're gonna join the group y vamos a estar ahí pendiente de cualquier información. Ahora, les voy a explicar otras generalidades que tienen que saber y con respecto a la plataforma y todo esto, porque ustedes son nivel 1, por lo tanto yo sé que hay cosas que tal vez no conocemos del todo, ¿verdad? Porque es primera vez que estamos llevando estos módulos de inglés. Para empezar, también voy a empezar hablando español para que no se me asuste y diga, ah, no, yo mejor ni me acerco por aquí, no voy a hablar. Voy a empezar despacito, despacito, para que no se me asuste, ¿verdad? Bueno, vamos a ir aquí para que veamos las generalidades del programa. Y como me siento mal, ustedes me van a ayudar como asistentes y le voy a pedir a algunas personas que me ayuden, por favor, a leer. Yo sé que vienen ahí con todos los ánimos. Así que vamos a empezar con Fátima, que me está levantando la mano ahí. Yo, ¿cómo voy a dejar a mi alumna con la mano levanta? Sí, Fátima, usted, claro que sí. Dele. Ayúdeme, por Hola, favor. buenas noches. Buenas noches. Ayúdeme a leer el primer punto, por favor. Ok, tareas y evaluaciones. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente? Muchas gracias. Sí, como leía la compañera, ¿verdad, Fátima? Es necesario tener un 80% de promedio en tareas y evaluaciones, así como en asistencia, ¿verdad? El 80% significa que usted va a estar trabajando en una plataforma y la nota mínima que debe tener es 8 para poder completar el curso satisfactoriamente, ¿verdad? Ya vamos a conocer un poquito la plataforma a detalle. Tatiana, ¿me puede ayudar con el punto número 2, por favor? Ok, buenas noches. El punto número 2, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar contenido. Excelente. Thank you, Tatiana.
Ok, sí, las tareas se encuentran en la plataforma y miren, es una o dos tareas las que van a trabajar diarias. Si podemos, vamos a trabajarlas aquí en conjunto. Que les pido, trabajenlas aquí. Si las trabajamos acá, trabajemos aquí todos together para que no exista pues alguien que vaya más atrás. Pueden adelantar contenido, significa que si usted mañana se puso y quiere terminar toda la plataforma, bien, es excelente. Pero si yo voy en la semana 2, ya voy trabajando en la sección 3 y usted todavía está en la semana 1, eso sí es incorrecto. ¿Comprende? Siempre que usted vaya atrás, es malo, pero cuando usted vaya adelantando contenido, no hay ningún problema. Vamos a ver si nos puede ayudar. Mario Ernesto. Se llama igual que mi hermano, Mario, por eso me llamó la atención su nombre. Hola, buenas noches. Hello. Gol punto número 3, por favor. Bueno, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que es ese registro y es enviado a INSAFOR semanalmente. Ok, gracias Mario, thank you. Sí, las tareas se envían en un reporte de sus notas. O sea, no vaya a ponerse el último día usted a mandar todas las tareas, que no es así, sino que semanalmente, ya les voy a enseñar cómo va a estar distribuido semanalmente el contenido que se va a enviar. Así que vamos a estar trabajando con eso. Y usted termina las tareas el jueves, el viernes envía el reporte a INSAFOR, ¿verdad? Porque lo que ustedes tienen es una beca que lleva bastante seguimiento. Empezando por sus cámaras, ¿verdad? Siguiente, me va a ayudar, por favor. Thank you, help me, Patricia de Carmen. Patricia, no me aparece su micrófono, fíjese. Sí la veo que mueve los labios, pero no le puedo escuchar. Ajá. Vaya, intentemos arreglar el micrófono, tal vez en ese transcurso, ve ahí qué situación puede estar pasando. Voy a pasar con otra persona para mientras, ¿ok? Gracias. Perrosil, creo que es el nombre, ¿verdad? Perros. ¿Sí? ¿Estoy pronunciando mal? Hola. Perrosil, ¿ese es su nombre? Verosli. Sí, Perrosil, maestra, ok. Veros. Thank you very much. Vale, ayúdeme con el punto número 4, por favor. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Ok. Material de apoyo principalmente, gracias, thank you. Tienen el que va a estar aquí en en la plataforma de Zoom, no, perdón, en la plataforma de inglés corporativo. Hay un libro que les va a servir de apoyo extra, ¿verdad? Bien, vamos a continuar acá. Las evaluaciones se van a realizar de la siguiente manera. La semana 1 tenemos que tener completo sección 1 y sección 2. En la semana 2 vamos a tener la sección 3 y el midterm, que es una evaluación media. Miren, este midterm y este examen final que aparece acá valen el 50% de su nota. O sea, por mucho que usted trabaje todo lo demás, si no realiza estas dos actividades, va a tener 5 de nota, ¿okay? Muy importante. La semana 1 vamos a estar trabajando section 1 en section 2. Semana 2, section 3 y examen intermedio. Semana 3 vamos a trabajar la semana 4, perdón, la sección 4. Y la semana 4 vamos a trabajar en la section 5 y el examen final, ¿ok? Ya les voy a explicar eso cómo está en la plataforma de inglés corporativo y cómo va a estar distribuido, ¿verdad? Bien, vamos a ver un poquito sobre las normas de convivencia que vamos a tener en estas clases en línea. Primero, el botón silencio. Miren, esto es muy importante. No se imaginan cuánto del botón silencio. Asegúrense que sus micrófonos estén apagados y que solo los vayan a encender para participar. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que escucho problemas familiares, que escucho que de repente va gritando alguien por atrás, o se escucha alguien que dice, atráeme papel y alguien. Pues si no queremos estar escuchando ese tipo de cosas, ¿verdad? Aquí. Así que les recomiendo audios apagados y solo encendidos a la hora de participar. Además, recuerde, esto queda para YouTube grabado. Después se va a hacer viral usted en un meme y no queremos eso. No, we don't want that. Así que no vamos a tenerlo así. Siguiente.
Lista de asistencia, que es el programa que tenemos. Ya les voy a pasar asistencia. Voy a pasar asistencia una vez al inicio de la clase y al final de la clase voy a corroborar quienes estén conectados. Mire, la asistencia no se trata de que usted esté aquí 10 minutos y luego se salga, que solo esté para la lista. No. Asistencia en Zoom se maneja por minutos conectados. O sea, cada clase son 60 minutos y si usted no está a los 60 minutos, por ejemplo, está 30, le va a contar como mitad de asistencia, ¿ok? Así que para que tengan eso en cuenta también. El nombre completo, eso sí se lo voy a agradecer ahí en Zoom. Ahora sí, se pueden ir a su camarita o ahí donde dice opciones más, les va a dar renombrar o cambiar nombre y le ponen su nombre completo así como aparece en el DUI, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un requisito que piden también por lo de la beca. ¿Okay? Cámara encendida, que ya la mayoría me está ayudando con este tema. Les agradezco bastante. Cámara encendida para comprobar que somos nosotros, ¿verdad? Y no que estoy yo en la cocina de su casa hablando con el techo y usted anda por otro lado, ¿verdad? Yo, nadie aquí va a hacer eso. Son otros grupos. Luego, ay, me están escribiendo en la pantalla por aquí. Ahí está. Bueno, luego tenemos también. Luego también tenemos participación activa, si ustedes pueden participar. Recuerde que cada quien va a vivir una experiencia de clase diferente. Si usted pone atención, está participando, se involucra y está inmerso, inmersa en la clase, pues va a ser una clase muy distinta. Si usted está con la cámara apagada, el teléfono está allá en el sillón, usted está platicando con la vecina o usted pues no está poniendo atención, va a ser una clase muy distinta también, ¿verdad? Cada quien va a vivir la clase de la manera en que esté prestando atención. Uso de chats. Acá tenemos el chat donde varias personas me han estado escribiendo ahora y pueden también usar una opción que dice enviar. En enviar les va a aparecer también una que dice a todos o everyone. Pero si no es así, ustedes solo me van a mandar los va a mandar solo a mí. Me pueden mandar un mensaje solo a mí en privado y pueden escribirme ahí solo a inglés corporativo. Así cualquier mensaje que ustedes quieren que solo vea yo y no sus compañeros, lo mandan ahí, ¿verdad? De hecho, los resultados y las pruebas que vamos a hacer, las vamos a hacer de esta manera. Siguiente, levantar la mano. Ahí tienen una opción ustedes que se llama levantar la mano o raise hand. Deme un segundo, por favor. No. I'm sorry. Ok, levantar la mano. No sé si pueden irse a las opciones ahí de gestos, ahí pueden incluso poner como emojis y cosas así. No sé si les aparece la opción de levantar la mano. Si alguien le da clic para que vea cómo aparece rápidamente, aquí van a aparecer. Ahí está. Sofía, ahí está. María, exacto, Mario, todos ahí están participando. Y eso es cuando quieran participar. Así me aparecen en orden quien ha levantado la mano y yo les voy dando la palabra poco a poco, ¿verdad? Pueden bajar su mano ahí también, cada persona. Al final de eso, si tienen preguntas, pueden levantar su mano también. Y siempre mantener el respeto. O sea, sabemos que esto es algo que va a quedar grabado. Por lo tanto, intentemos usar vocabulario cortés, respetar a todas las personas que están aquí en la clase. Recuerden que aquí todos estamos aprendiendo. Yo soy quien les está enseñando. Así que si en algún momento les corrijo, nada más es mi trabajo. No es que yo esté pasando por encima de ustedes. Y si alguien tiene una pregunta y podemos ayudarle a un compañero porque sabemos más, con gusto lo hacemos, ¿verdad? Respetuosamente. Vamos a pasar acá. Entonces, política de asistencia. Clases, 80%. Tiene que estar conectado, 80%. O sea, si usted se conecta a todas las clases 30 minutos, ¿cuál es el porcentaje que vamos a tener al final? ¿No? ¿En matemáticas? Si yo me conecto todos los días 30 minutos y la clase es de 60, voy a El tener sesenta el por ciento. 50% de asistencia. Entonces, no cumplo. ¿Me conecté todos los días? Sí, pero cumplí con la asistencia. Así que tengan eso en cuenta. Siguiente dice ahí, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje.
Vamos a trabajar de la mano con la plataforma. Por mucho que se conecte a todas las clases, si no trabaja en la plataforma, pues tampoco vamos a poder pasar al siguiente módulo, ¿verdad? Inicio de clases 30 de mayo, dice aquí. Esto está adelantado, ¿no? Iniciamos clases el día de hoy, que es 17, y finalizamos, déjenme ver acá, tentativamente, porque a veces surgen uno que dos problemitas. Déjenme un momento. Con ustedes finalizamos el 12 de mayo. ¿Okay? Recalcarles aquí que el día 1 de mayo y 10 de mayo son festivos nacionales, por lo tanto, no tendremos clases. Así que para que lo tengan ahí en cuenta, ¿verdad? Imagínense, acabamos de entrar y ya estamos hablando de vacaciones. Bien, el 1 de mayo, que es dentro de 15 días, no hay clases. Y el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, la siguiente semana después del 1 de mayo, también es un miércoles, no van a haber clases, ¿ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Bien, seguimos. Los horarios establecidos, ya saben cuáles son, de 7 a 8 de la noche, el que ustedes han tomado. Si por algún motivo no se pueden seguir conectando a ese horario en otro módulo, en ese ya están inscritos, también hay de 8 a 9 y de 9 a 10. Me gusta más el de 7 a 8 porque siempre como más temprano, ¿verdad? Salimos rápido de esto. Tener cámara encendida, ustedes ya lo saben. La duración de la clase es de 60 minutos. Trabajar ejercicios en plataforma, ya saben, también es lo que vamos a hablar a continuación. Y al final vamos a obtener un diploma que creo que se los envían virtual para que puedan imprimirlo, o no sé si los están entregando, pero de cualquier manera, usted va a tener un diploma que le acredite en el nivel de inglés que vaya pasando, ¿verdad? Bueno, básicamente, sorry, eso es todo lo que vamos a estar viendo con respecto a las clases, con respecto a las generalidades. Voy a pasar a explicarles ahora la plataforma, pero no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que han escuchado ahorita. No question. Ay, qué tímidos y qué tímida Sana. Ok. Pero sí. Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Una preguntita. Usted dijo que estaba tentativo si pudiéramos ir avanzando en actividades aquí dentro de la clase. A mí en lo personal me gustaría mucho porque así se tiene lo que es la corrección por cualquier cosa que uno pues, no entienda bien o la conoce de una manera que no está correcta. Sí, vamos a irla desarrollando aquí en clases. Todo es para que pongamos de nuestra parte y yo pues le voy a ayudar con mucho gusto a que ustedes vayan avanzando en la plataforma con mi ayuda, ¿ok? Por eso no hay problema, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? You have more questions? Nope. No, vale. Ya les voy a poner a presentarse porque hay personas que nunca les vuelvo a conocer la voz durante el módulo. Solo cuando me dijeron el nombre y de ahí no vuelven a encender ese micrófono, my God. Y yo aquí a hablar y hablar y hablar. Bueno, vamos a conocer la plataforma. We're gonna go to the platform para familiarizarnos. Hoy todo es más que todo familiarización. También vamos a ver un tema ahí. Denme un momento porque la plataforma a veces sí te cuesta un poquito en cargar. Bueno, ustedes les va a llegar un link, ya les llegó, que dice inglés corporativo, cuál es su usuario, su contraseña. Ustedes ingresan con su correo y les da una contraseña genérica, que para todos es la misma. Usted cámbiela cuando ingrese sesión por primera vez y para que ya tenga su propia contraseña. Cuando ingrese, le va a aparecer algo así. ¿Ok? Eso es lo que le va a aparecer. A mí me aparecen ese montón porque son todos los que he trabajado. Pero a ustedes les va a aparecer este que es el que importa, inglés principiante, módulo 1. Le puede dar continuar con el curso o le puede dar sobre el nombre. Le da clic y lo va a llevar a la plataforma. Donde nos vamos a mantener más que todo es en esta parte donde dice curso. Ahí es donde vamos a trabajar. Pero acá, donde dice Students Manual P1, van a encontrar ustedes el contenido extra. O sea, el libro. Incluso se les va a pedir que manden un comprobante donde diga que ustedes tienen acceso a este material.
Para que no digan, no, si a mí no me han dado ningún manual, aquí está, mira. Todos los temas que vamos a estar viendo están acá para irlos practicando, ¿ok? Así que aquí están. Acá arribita, Students Manual P1. Pero vámonos de nuevo a lo que nos importa más en este momento, que es donde dice curso. El librito es un material extra. Bye. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sections, 5 secciones, cada una con sus videos explicativos y ejercicios. Al final de la sección 3, pueden ver que hay un examen, que es el examen intermedio, y al final de la sección 5 también hay un examen, que es el examen final, que les digo, valen el 50%, por eso son muy importantes. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ingresar a la sección 1. Yo doy clic ahí, miren. Me despliega y me voy al nombre de la unidad. Doy clic sobre el nombre de la unidad. Y me va a llevar a los temas que vamos a estar estudiando parte de la semana 1, porque semana 1 también vamos a ir con la sección 2. Semana 2, sección 3, y así. El primer tema que ustedes ven, bueno, aquí está el objetivo. Luego estamos en el primer tema, que se llama My Name is Jennifer Miller. Es como de introductions. Luego está otro objetivo, otro tema. Y esto es lo que más me importa. Miren, si el chequecito no les aparece en ninguno de estos otros, no importa. Pero aquí donde está ese lapicito, que se llama Knowledge Check, ¿ok? Ese es el más importante que existe. Le van a dar clic ustedes ahí. Y aquí es donde vamos a desarrollar los ejercicios, ¿ok? Estos ejercicios son los evaluados, el lapicito. Voy a ayudarles con el primero para que de una vez tengan ahí. Dice, hello, what's your name? Hi, name is Antonio. Lo que falta acá es el posesivo, que sería en ese caso, como estoy hablando de mi nombre, es my name is Antonio. ¿Ok? Now vamos con el siguiente que dice, what's her name? Estamos hablando del posesivo de ella, por lo tanto, lo que vamos a escribir es exactamente her name is Nicole. Y el siguiente dice, what is his name? Luego vamos a usar el posesivo de él, que es his name is Michael, ¿verdad? Le damos a enviar. Y miren, así de fácil ya tenemos elaborado nuestro primer ejercicio. Les voy a dejar un momento por si quieren tomar screenshot del primer ejercicio, que esas son las respuestas. Si me dan un minutito, por favor. Mil disculpas, pero de verdad. Bueno, seguimos. Vamos a pasar. Uy, un bebecito por ahí. Oh my God. Vamos a ponerle mute acá. Recordemos los micrófonos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Acá dice el siguiente ejercicio. Mira, ahora como ya lo realicé, se fijan, ya aparece ese chequecito. Siempre me tiene que aparecer ese chequecito. Pero miren, imaginemos una cosa, que yo me equivoqué. Supongamos que yo me equivoqué acá y no puse her, sino que puse his y es incorrecto. Le doy a enviar. Me va a aparecer malo. ¿Ven? No hay problema si me aparece así porque luego solo lo voy a cambiar. Lo vuelvo a enviar y se corrigen. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes tengan un error o un problema, pueden corregirlo. Y les va a dar la nota final, pues esa, ¿verdad? La que pongan. Si se equivocan, pueden volver a corregir cuantas veces sea necesario. Así que no se preocupen. Luego vamos a otro lesson objective. Luego vamos a the alphabet. Y luego vamos a otro ejercicio que está acá, ¿verdad? Que lo vamos a realizar también ahorita para que se vayan familiarizando un poco más. Les voy a compartir sonido para que puedan escuchar lo que vamos a hacer ahorita. Y.
Yo les recomiendo que no lo escuchen desde acá. Denle clic aquí para que se los abra en una carpeta aparte porque así da menos problema en los audios. ¿Okay? Vamos a dar clic y How do veamos. you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? Vamos a It's escuchar cómo lo deletrea. J-O-N. Okay, thank you. Escuchamos que dijo J-O-N, ¿verdad? Sería J-O-N o J-O-N-H. ¿La primera o la segunda? La primera. Exactly. Primera. ¿Escuchar el siguiente? 2. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry. El nombre de ella se deletrea S-A-R-A. Por lo tanto, ¿sería la primera opción o segunda? La primera. First one, right? Escuchamos el siguiente. Could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. 3. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay. Dice que es Stephen. ¿Se sería la primera o la segunda? Stephen, S-T-E-P-H-E-N, ¿verdad? Vamos con el siguiente. 4. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Okay, entonces dice que es number one or number two. La segunda. Number two, right? It's K-A-T-H-R-I-N, Catherine. Vamos a la conversation number 5. 5. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. ¿Cuál sería en este caso? ¿Number one or number two? Number one. Le doy a enviar. Y miren, correcto. Si me hubiera equivocado en este y lo pongo así. Ah, me dice que está incorrecto. Bueno, lo quito, enviar y ya lo tengo correcto. Acá les acabo de dar los dos primeros ejercicios de la sección 1. Mañana vamos a ver los de la sección 1, los finales, ¿verdad? Mire, cuando ya paso acá, ya me va a aparecer el chiquecito. Eso significa que lo he completado. Acá no me parece porque no he visto los videos, pero a medida que yo vaya viendo los videos, va a aparecer el chiquecito. Pero si no le aparece, no importa. Con tal que esté acá donde aparece Knowledge Check, el chequecito, ahí es lo más importante, ¿verdad? Porque eso es lo que dice que ya completé esa tarea. ¿Okay? ¿Preguntas hasta el momento? Do you have any questions so far? Nope. Ok, excelente. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Vuelvan a ver hacia arriba, por favor. Acá los estoy viendo. Vuelvan a ver hacia arriba. Vuelvan a ver hacia abajo. Cada vez que me quieran decir sí, hagan eso. Les voy a entender. Lenguaje universal. Ahora vuelvan a ver hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Eso es no. ¿Ok? Y yo les entiendo. Así que si no sabe decirlo en inglés, ahora ya sabe decirlo en lenguaje universal. Sin problema alguno. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora, si no hay preguntas... ¿No? Ok, excelente. Vamos a pasar con el primer tema que tenemos acá, que es, un segundo. ¿Qué pasó?
Okay, que es el de My Name is Jennifer Miller, el video que tenemos ahí primero en la plataforma, pero vamos a ver un poquito más para podernos presentar nosotros. Así que les voy a compartir una presentación donde van a tener la información para que ustedes se puedan presentar. Me dicen cuando puedan ver mi pantalla, creo que ya pueden, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, excelente. Vale, aquí vamos a decir, hi, my name is, esto es hola, mi nombre es, dice hi, my name is, y dice su nombre, ¿verdad? Luego dice I'm, ahí vamos a decir la edad, si quiere decir, si es secreto de estado, no la diga, ¿verdad? Se entiende. Pero si la quiere decir, la dice. Si no sabe cómo decirla en inglés, la dice en español y luego yo le ayudo. La edad en inglés es algo que somos, no es algo que tenemos. Por lo tanto, se dice I'm, yo soy tantos años de viejo. Así se dice en inglés, ¿ok? Y I live, si me quieren decir dónde viven, and I work, sé dónde trabajan, ¿verdad? Sí trabajan. Por ejemplo, me presento yo. Empecemos por mi persona. Hi, my name is Diana Rodríguez. I'm 28 years old. I live in Usulután. And I work in inglés corporativo. ¿Ok? Ahora vamos a ver quiénes se van a presentar. Bueno, todos, todas y todos. Everybody's gonna introduce themselves. Y quiero conocerles y escucharles la voz por lo menos una vez en todo el módulo. Vamos a empezar con José Alejandro. José Alejandro, ¿será que está por ahí? No, como que no tengo presente a José Alejandro, ¿verdad? Vaya, vamos a ir con... Espera un segundo, vamos a empezar con Paola. Ella acaba de poner ahí su... Thank you, Paola. Yo le iba a hacer una pregunta, pero ya me dijo. Ah, bueno, pero dígame su pregunta. No, que se los iba a ir mencionando, pero ya me eligió, así que... Empecemos con usted. Hi, my name is Paola Nicole Maltés Romero. And no sé cómo se dice 19, creo que 19. Ajá, 19 years old. And I live San Salvador. Soy apango. Y no trabajo. Okay, it's okay. Don't worry. Okay, excellent. Now let's go with. Gracias, Paola. Thank you. Ruth Abigail, vamos ahora. Hello, my name is Abigail. I'm 19 years old y no trabajo, solo estudio. ¿Y nos puede contar dónde vive? En La Libertad. Ok, so diga, I live in La Libertad. I live in La Libertad. Excelente. Dalila Rivas. Dalila Rivas, ahí está. Hello, my name is Dalila. I am 45 years old. I live in Cuscatlán. Okay. I work in Cuscatlán. Okay, excellent. Thank you, Dalila. Thank you very much. Thank you. Sofía Teresa, por favor, please. Uy, el micrófono no me le está funcionando, Sofía. No logro escucharla. No se escucha. Intentemos arreglar eso, Sofía. Y voy a volver a usted, ¿ok? Tatiana Abigail. Hi, my name is Tatiana Rodriguez. I am 22 years old. I live in Soyapango and I don't work. Excellent, Tatiana. Good job. Thank you very much. Vamos con Patricia del Carmen. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. My name is Patricia Alfaro. I am 35 years old y I live in Mexicano en working despacho jurídico. Excellent. Good job. Thank you, Patricia.
Now let's go with María Eugenia. Hi, my name is María Eugenia. Ya 23 años. I live La Libertad y work en Comercial. Okay, I live sería ahí. I live, perdón. Okay, excelente. Vamos a ver ahora si nos escucha José Alejandro. Ahora sí nos escucha. Le vamos a mandar un mensaje a José Alejandro. Hola, perdón, es que tenía una llamada de Estados Unidos. Ah, José, mire, o sea, estaba hablando en inglés, ¿verdad? Yes. Ah, ok. Of course. Excelente, José. Nos ayuda presentándose, por favor. Hello, my name is Alejandro Flores. I'm a lawyer. And I hope a very good opportunity in this place. Yeah. Ok, Alejandro, thank you very much. Aquí estos datos sería si usted quería compartirlos con nosotros, por ejemplo, dónde vive, dónde trabaja y la edad, pero si ah, quiere, este, así no. Hi, hi, my name is Alejandro Flores López. I'm 28 years old. I live in San Salvador, El Salvador. Ok, excelente. Thank you very much. Thank you. Thank you, Alejandro. Ve Rosil, ahora, por favor, si nos ayuda, ve Rosil. Hello, hi. Hi. My name is Verosy Rosales. I am 43 years old. I live in Usulta. I work in my clinic, chiropractic. Okay. And that's it. Okay, thank you. So, Rosil, somos vecinas, ¿verdad? Básicamente vivimos en el mismo lugar, right? We live in Usulután. ¿Usulután Centro, Rosil? Realmente, siempre tengo la costumbre de decir Usulután, pero es en Santa María. ¿Santa María Usulután? Ajá, sí. Ah, ok. Pero yo perfecto. Directo digo Usulután. Pero sigue siendo Usulután. Ok, excelente, thank you, Rosy. Sí. Yo lo mismo, pero yo es Atlán. Ok, somos vecinos de municipios por ahí, para algo lejito, pero estamos cerca en realidad. Sofía Teresa, ¿logró arreglar su audio? Yo creo que sí, ¿me escuchan? Excelente, yes, I can hear okay. you. Okay, hello, my name is Sofía Teresa Lanes Melara. I am 20 years old and I live in San Salvador. And at the moment, I don't work. Excellent, good job, thank you, Sofía. Bien, si les vuelvo a decir que se presenten, me dicen, porque ya se me desordenaron, los llevaba en orden y ahora ya se me desordenaron, pero creo que voy con Angélica. Hi, my name is Angélica Rodríguez, I am 29 años, I live in San Salvador, Apopa, working, no. Ok, so 29 se dice 29, Angélica, ¿ok? 29, thank you. Fátima García. Hi, my name is Fátima García. I am 27 years old. I live and I work in Cuscatlán. Excellent, Fátima. Good job, thank you. Liliana. Liliana Marisela. El audio ahí, ¿verdad? No sé si le puede dar clic para activar el audio. Ahí donde aparece un micrófono rojito. Ahí dele clic. Ya. ¿Me escuchan? Yes, I can hear you. Bueno. Hi, my name is Liliana Marisela. I am just or trabajo independiente. I like working La Libertad. Okay, you work in La Libertad, okay. ¿En los años cuánto me dijo? 36. 36. Bien. Continuamos con ya más adelante, don't worry.
Betsy. Hi. Hi. My name is Rebecca Vares, and I'm 20 years old. I live in El Salvador and I'm not working. Okay, excellent. Thank you, Betsy. Bueno, Rebecca. Mercedes Isabel. Hello, my name is Mercedes Isabel Acevedo. I am 22 years old. I live in Mexicanos, and I work in a small family food busing. Okay, small family business. Okay, thank you, Mercedes. Thank you very much. Appreciate it. Let's go with Katia. Hi, my name is Katia Mayerly Jimenez. I am 80 years old. I live in Ahuachapán. I know work. Okay, Katia, thank you very much. Primera vez que escucho su nombre Mayer fuera de la tele, porque ya lo he escuchado en la tele. Okay, let's continue with Mario Ernesto. Hi, my name is Mario Guevara. I am 20 years old. I live in San Salvador, Santa Elena. Okay, sería 30, me dijo 30, ¿verdad? Sí. 30 sería 30, ok. 30, ok. Bien, bueno. Vamos con Jenny Marisol. Hi. Hi. Hi, my name is Jenny Martinez. No, sorry. Es que me cambié el apellido hace poquito. Okay, Jenny Cruz de Aval. Yes. Okay. No sé cómo se dice, 30. 30. Pero no las cumplo, aún no las cumplo. Entonces 29. I am 29 years old. I am living in La Paz. I am working in Tribunal Primero de Sentencia como meritoria por el momento. Okay. Excelente. Good job, Jenny. No se ande cambiando a los 30 si no los cumple aún. A mí me cuesta decir que tengo 28 y usted ya cuando llegue a cumplir 30, ¿cuántos años tiene? Me decía yo 20, 30. Así se va a llamar 20 y 30. 20 y 30. Sí, porque no voy a poder decir 31. José Manuel, y que tengo poquitos caballeros. La mayoría somos girls acá. Girl power. Ok, José Manuel. Hi, my name is José Manuel Ayala Albarenga. Young girls all 27. I live in San Juan Opico. I work in my house. Excellent, José Manuel. Good job. Thank you. Y solo para decirnos su nombre nos encendió la camarita, ¿verdad? Después ya no nos deja verlo. No, no me encendió, la verdad, no sé por qué, no me apareció. Sí. Bueno, vamos ahí con Reina Verónica Salgado. Hi, my name is Reina Verónica Salgado. I am 35. I live Soyapango, work in a school Santa Lucía, Santa Luisa. Uh-huh. Thank you. Okay, Reina, thank you very much, appreciate it. Marvin está trabajando, dice. Entonces vamos a pasar con Damaris Torres, dice acá. ¿Sí nos puede ayudar Damaris? Buenas noches. Hello, good evening. ¿Me escuchan? Yes, I can hear you. Bueno, es que también estoy trabajando, pero igual. Hi, my name is Damaris Lizette Torres Urbina. Me gustan que me digan Damaris. I'm years, no sé, 19. 19. Y I'm living in San Salvador, San Martín. Okay. Excelente, thank you very much. Gracias, gracias. Appreciate it. Ahí solo me falta que se presente el compañero que aparece conectando el audio que dice Edwin Jans, creo.
pero no me aparece. Bueno, solo Damaris me dijo cómo le gustaba que le dijeran. Los demás, yo asumo que el nombre que me dijeron es el nombre que les gusta que les diga, ¿verdad? Maybe, that's what it is. Si no, me dicen ahí la próxima vez que les hable, no me diga así porque no me gusta ese nombre y mi mamá me lo puso y me arrepiento de que me hayan puesto ese nombre. Si pudiera cambiármelo, ya me lo hubiera cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, yo mi segundo nombre, no es que me encante, pero no me gusta que me digan así. Así que solo digo el primer nombre. Ok, let's continue. Vamos a pasar ahora sí con la asistencia. Vamos a decir I'm here. Eso significa acá estoy. Pueden decir present, es opcional. Miren, no sé si donde ustedes están está haciendo un calor o será que estoy, lo que estoy enferma, pero my goodness, está haciendo un calor tan horrible. Bueno, vamos a pasar con la asistencia. Les dije, van a decir I'm here o van a decir present. Cualquiera de los dos es válido. Yo lo voy a ir anotando acá. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Ok, excelente. Verosil Rosales Gómez. Verosli, Verosli, teacher. Ah, es Verosli. Yes. Es que su nombre, right. Es que su nombre aquí en Zoom me parece como que llevara dos L's y ninguna vocal al final. Por eso me equivocaba. Mire cómo aparece Verosli. Ajá. ¿Li? Es Verosli, vaya, Verosli Rosales Gómez. Yes, that's right. Okay. Betsy, present. Okay, excellent. Betsy Rebeca Aguirres Baires. Present. Okay. También pueden decir I'm here. Damaris Lisette Torres Urbina. I'm here. Okay. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Es el que me está conectando el audio y nunca le conecta. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Okay. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. No. Okay. José Alejandro Flores López. I'm here. Okay. José Manuel Ayala Alvarenga. Here. Okay. Katia Mayerly Granados Jiménez. Katia Mayerly. ¿Se nos desconectó? Liliana Maricela Alvarenga de García. I'm here. Okay. María Eugenia García Lara. I'm here. García Lara, que de novela se escucha ese apellido. Mario Ernesto Guevara Monge. I'm here. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Okay, deme un segundito, por favor. Ok, let's continue. Paola Michelle Maltés Romero. Es Nicole. Ok, perdón. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. Sí, ¿verdad? Ok. Patricia del Carmen Alfaro Hernández. Reina Verónica Salgado de García. I'm here. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. I'm here. Jocelyn Maitali Martínez Espinosa. No se me conectó. Bueno, eso sería la asistencia, ¿ok? Si alguien no lo mencioné, me dice, tal vez está en otro grupo y yo no sabía. ¿No? ¿Nadie? Vamos a ver.
Ok, excellent. Bueno, les decía, ¿cuál es mi nombre? A ver si recapitulamos y recuerdan. ¿Cómo me llamo? Diana. Diana. Lorena. No, Diana, como que Lorena. Lorena me dice. No, no me puse. Dianita. Diana. Me llamo Diana Rodríguez Sayas, ¿ok? Ustedes me pueden decir Miss Diana, ¿ok? Teacher, no. Pues que mejor Miss Diana, ¿ok? Ahora, ¿la asistencia se basa en decir presente o en estar conectado 60 minutos? Conectado. 60 minutos. Si usted se conecta 30 minutos todos los días, eso no es un 80% de asistencia, por lo cual no puede continuar con la beca, ¿verdad? Ahora, igual dice aquí, igual que la señal Edwin Jans acaba de escribir, no le podemos escuchar, le voy a poner. Miren, este grupo de veras que está bien poblado de ladies, casi no tenemos gentlemen acá. ¿Será que las ladies son las que queremos más aprender inglés? Estamos ganando los gentlemen porque como que no me quieren ahí, ¿verdad? Ustedes están aquí, yo estoy segura que están con motivo de, uno, se quieren ir para otro país donde hablen inglés, ¿verdad? Ese es uno. Otro, quieren tener un mejor trabajo, mejor posiciones, mejor nivel, ¿verdad? Económico. Y otro, porque yo conozco muchas personas que me dicen, yo estoy aquí solo porque me gusta el inglés. And that's it, right? Así que cualquiera que sea el motivo, vale la redundancia, a que no pierda eso, ¿verdad? No pierda el por qué está aquí. Porque a veces se les olvida a mitad del camino cuál fue la razón que los trajo a aprender inglés y ya no continúan. De mi parte, yo les felicito porque ya están cumpliendo con esos propósitos de año nuevo que nos hacemos todos los años, ¿verdad? Que este año sí, no, hoy sí voy a aprender inglés. Así que a ver si ahora sí aprendemos inglés. El de bajar de peso yo se los ando debiendo también, porque me lo propuse y no, ese sí se los ando debiendo. Pero por lo demás, estamos aquí, ¿verdad? Intentando cumplir nuestros objetivos y ustedes ya están un paso adelante. Así que les motivo que no pierdan eso de la mira. Siguiente. Les decía, Kat, me gusta siempre en mi grupo que exista un ambiente seguro. Yo me disculpo porque ahora de verdad no estoy al 100% porque estoy, no sé qué tengo, creo que gripe. Les motivo a que no nos burlemos de nadie, no nos burlemos de su inglés, de su nivel, de la forma en que dice las cosas. Cada quien está aprendiendo y todos estamos acá con ese motivo que es aprender, ¿verdad? No venimos expertos, no venimos expertas en el inglés. Ni siquiera yo. A mí a veces me han corregido ya siendo docente y acepto la corrección porque así es como se aprende, ¿verdad? Si nosotros tenemos un nivel más alto que algunos compañeros con los que trabajemos y podemos ayudarles, sería muy bueno que ustedes empiecen a hacer esas relaciones donde ayudemos a los demás también a que puedan mejorar su nivel de inglés. Muchas clases vamos a tener algo que se llama breakout rooms, que son salas privadas, o sea, como llamaditas cortas dentro de la llamada grande que es esta, ¿verdad? Van a ir ustedes a trabajar individualmente con sus compañeros y sus compañeras, no, aquí voy a decir compañeras primero, porque compañeros hay poquito, con sus compañeras y compañeros, porque vamos a hacer esas llamadas como vamos a hacer prácticas de vocabulario, vamos a hacer conversations, vamos a hacer cualquier tipo de cosa que nos va a ayudar en esas salas individuales, ¿ok? Así que les motivo que cuando nos toque ir a trabajar en salas individuales podamos ayudarnos mutuamente y que vayamos a platicar en English. So we're going to practice in English, we're going to help our classmates, vamos a hacer las prácticas, los ejercicios, no apagar la cámara y a quedarse callados, ok, ya estamos grandes. Yo doy clases en una escuela pública y en esa escuela sí los niños son bien rebeldes, pero ustedes ya son adultos, right? So ustedes ya son personas mayores que entienden y diferencian cuál es el bien del mal en la clase, ¿verdad? Muchos de ustedes acá son mayores que yo incluso, así que no tengo nada que decir al respecto de eso, ¿ok? Bueno, preguntas, do you have questions so far? ¿Algo que les pueda ayudar antes de que finalicemos la clase? Mañana a la misma hora, yo me conecto 5 minutos antes a veces. Ok, Tatiana, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Tengo una duda respecto a las tareas de la plataforma. ¿Se envían
se podría decir ella sola, o tendríamos que enviarle captura de algo. No, cuando le da a enviar ya nos queda a nosotros registrado. Ah, ok, ok. Excelente. Uh-huh. José Alejandro. Me voy a ir del país quizás como unos 5 días que voy a estar en Bolivia representando a El Salvador en una convención de derechos humanos en Idicalá. Wow, entonces no sé cómo haría ahí, porque igual por el teléfono creo que me podría conectar, pero si no puedo también no. Vaya, lo recomendable sería que cualquier lugar que usted logre tener conexión, y si no está ocupado a esa hora, pues se conecte, ¿verdad? Para que los minutos se le registren. Si solo va a estar de oyente, me pone ahí, solo estoy de oyente, porque yo le doy permiso. Si está en algún evento o algo, lo que sea, puede ponerme oyente, y yo comprendo que no va a estar participando para que sus minutos siempre le cuenten, ¿okay? ¿Ok? Y si ahí, si no se puede conectar porque definitivamente está mala la señal, escríbales a los gestores de inglés corporativo y les deja saber el problema. Pero si se puede conectar, sería mejor, José. Alejandro, perdón. Bueno, sí está bien. Gracias. Okay. Excelente. Good. Katia. Le quería pedir disculpas si pasó lista y no respondí. Fue porque se me salió la llamada, no sé por qué. Ah, ok. Le quería pedir disculpas, no porque estaba presente y se me salió la llamada. No, no hay que pedir disculpas. Solo me avisa y yo le... Aquí ya está su asistencia, ok? Don't worry. La siguiente va a ser, espérenme, que tengo que buscar en la asistencia para decirlo bien. Verosly. Teacher. Dígame. Yo quería felicitar al compañero porque estaba representando al país. Congratulations, José. Yes. Excellent. Y sí, que nos vaya a ser una muy buena representación, que estoy segura que así va a ser, José Alejandro. Ay. Felicidades. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Tenemos personalidades aquí en la clase, ¿verdad? Excelente. Eso es bueno. Qué bueno, José Alejandro. Ahí nos cuenta su experiencia cuando regrese de Bolivia, ¿ok? Sí, sí, sí. Ok, excelente. Bueno, gracias ahí para la compañera también por su felicitación. Bueno, have a good night. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿ok? Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Have a good night. Bye.